Está muy grande. Sentimientos que se quedan cortos para tanto sufrimiento. Una emergencia que ha golpeado en lo más hondo de Constitución. El incendio del Maule se llevó casas, bosques y dos funcionarios de Carabineros, hombres que juraron alguna vez dar la vida de ser necesario. Se fueron dos camaradas y personal que trabajaba conmigo. Y triste por la pérdida de dos colegas, ¿cierto? Amigos, compañeros, camaradas de Carabineros, el bosque de Maquegua fue su última misión en vida. Banderas a media asta, sirenas sonando. Freddy Fernández y Mauricio Roca patrullaron por última vez las calles de su querido Putú. Algo bonito, porque igual hicieron harto con nosotros y quedaron como héroes, pues fueron unos héroes. Y mucha pena. A mí siempre me ayudó con un niño, me hizo mucho, era muy bueno Carabinero. Las más altas autoridades se acercaron a despedir por última vez al sargento Primero Fernández. Este viernes, Constitución completo lo aplaudió. El último adiós de un hijo del Maule. Es complicado poder asistir a despedir a uno de los nuestros, pero el orgullo de tener héroes como esto va a ser el que nos va a dar el consuelo en un futuro. Es terrible, terrible, lo siento mucho. ¿Un héroe se va para...? Por supuesto, por supuesto. Lamentablemente, como se llama, una gran pérdida para todo el cuerpo de Carabineros. Más al sur, la humilde población El Roble de Chillán también llora la partida de uno de los suyos. El cabo Primero Mauricio Roca tendrá sus funerales este sábado. La sentí mucho porque yo también tengo un hijo carabinero y me puse en el lugar de la vecina acá. Era activo, siempre atento a trabajar, siempre de carabinero, digo. Una comuna, una institución, el país entero despide al cabo Fernández, nuevo mártir de Carabineros, siempre defendiendo sus ideales y poniendo la vida de los demás, por sobre todo. Con estos honores, Constitución despide al sargento primero Freddy Fernández, uno de los héroes de Putú. Desde la región del Maule fue el trabajo de Cristian Fuentes en las imágenes, Nicolás Mesías. Ahora noticias. Claro, comienza ya a caer la noche acá en Santa Olga y aquí así se ve la plaza que se ha convertido en el centro de operaciones de toda la ayuda que ha llegado a este lugar, de toda la cooperación, los víveres, el agua, también la ropa. Y estamos acá, vamos a conversar muy cortito con Paulo. Tú estuviste acá ayudando a toda la gente, vienes de Talca. Sí, de Talca. Llegamos hoy día aproximadamente como a las 11 de la mañana. Pasamos directo, bueno, en realidad en la mañana nosotros pasamos con un cargamento de frutas y fuimos a Carrizal. También nos dijeron que estaba un poquito más afectado y que no había llegado ayuda, por lo que escuchamos por la radio, y nos fuimos directo a Carrizal. Paulo, ¿y piensan quedarse acá esta noche? Hasta el domingo. ¿Van a dormir acá en la plaza? Sí, dormimos aquí nomás aperrados. Mañana seguimos trabajando, ayudándole a los pobladores a hacer limpieza. En lo que le queda a sus casitas. Perfecto, muchas gracias, Paulo. Gracias. Es el espíritu entonces que hay acá en Santa Olga, muchos voluntarios que han llegado a ayudar, ejemplos como por ejemplo Paulo, que se va a quedar esta noche acá en la plaza de Santa Olga. Ha llegado la ayuda para la emergencia, pero por supuesto, claro, sigue la incertidumbre de aquellos damnificados que todavía no saben cuándo podrán reconstruir sus viviendas. Los voluntarios son un gran ejemplo para todos nosotros, para todo Chile. Fuerza al trabajo de ellos entonces, al menos el panorama ya se ve algo distinto. Gracias, Maribel. Y destacar la labor que realizan los jóvenes, estas patrullas juveniles, verdaderas patrullas juveniles que se han instalado. Y también de Curicó, los curicanos han portado, pero fantástico con toda la gente. Bueno, a pocos kilómetros de Santa Olga, otro poblado literalmente desapareció tras el paso de las llamas, Los Aromos. La desolación es total y de eso nos va a contar Francisca Sepúlveda. Buenas noches. José Luis, buenas noches. Sí, Los Aromos, esta localidad que está justo enfrente de Santa Olga, muy pocos metros, medio kilómetro prácticamente, 500 casas desaparecieron ahí completamente devastadas.
una de ellas se salvó de entre las llamas, una historia casi de milagro, nos contaba su propietaria. Al mismo tiempo, hoy día recorrimos el interior de la región del Maule, Sausal, Empedrado, algunas localidades que parecen pueblos fantasmas. Muchos vecinos han decidido migrar hacia otras localidades del país, esperando a que se termine esta emergencia. Los invito a revisar el informe que preparamos junto a Arturo Espinosa y Eduardo Vergara. 24 horas después de la tragedia, guantes, palas, lo que sea necesario, la Villa Los Aromos se puso manos a la obra. Porque el deber que tenemos de ayudar unos a otros, sí, hay que hacerlo, sí. Después de la evacuación, los vecinos regresaron, la remoción de escombros ya comenzó. Aunque parezca difícil de creer, en medio de toda esta devastación, una casa se salvó de las llamas. Está justo a un costado de la villa. En su ventana un letrero reza Milagro de Dios. Su dueña Carla no encuentra una explicación. Fue como choqueante porque cuando yo me fui aquí estaba todo tan hermoso. Yo nunca pensé que el fuego iba a arrasar con todo. Por eso yo le agradezco a Dios por esto, porque mi casa está aquí por él. Ahora la única casa en pie se ha vuelto comunitaria. Carla la puso a disposición de los vecinos. Solamente yo doy gracias a Dios porque este es un milagro. Y esta casita ahora le está sirviendo mucho. En la noche llega gente a dormir acá, todo. Y bueno, aprovechar esta circunstancia para pedir ayuda porque lo que más se necesita en esta hora. Todos comienzan a organizarse. La familia Inostroza en pleno limpia las cenizas de lo que era su casa. Hay que limpiar el terreno. Cuénteme, están, no sé, primos, tíos, ¿quiénes son los que lo están ayudando? Hermana acá, Javiera, cuñado y primo y yerno. Estoy poniéndole el hombro porque al menos salvamos con vida. Mi hija y mi señora, todos los que estamos acá y ahora a luchar. Hacia el interior de la región, kilómetros y kilómetros de bosques que hace algunas horas ardieron. En los pueblos, el silencio. En las localidades del interior de la región, este es el panorama. Estamos en Sausal. Esta área fue azotada por las llamas hace un par de días y ahora parece un verdadero pueblo fantasma. La gran mayoría de los vecinos ha preferido salir de aquí a la espera de que termine esta emergencia. Loreto decidió quedarse y no tiene dónde mandar a su mamá. Hortensia, de 85 años, tiene problemas cardíacos. No sale a la calle, el aire está irrespirable. Me da miedo por su corazón de ella, porque su corazón está muy malo. Y la verdad, las cosas que es irrespirable. No tenemos luz, yo la mantengo con un ventilador acá en la casa. Pero el ventilador, ahora que no tenemos luz, no puede funcionar. Po. El pecho como cansado, no sé. Aquí tranquilita dentro de la casa sin salir afuera. Eso es lo que tengo que hacer, ¿no? Unos pocos han llegado hasta acá con ayuda. Este grupo pidió permiso en sus trabajos y viajó desde Curicó. Donde podamos ayudar nosotros vamos a parar y vamos a donar algo que podamos a la familia que necesite. Andan buscando las casas, claro, que necesitan. Las casas quemadas, ayudar y familia que necesite algo. Andamos trayendo alimentos no perecibles y les vamos a conviar pocas cosas, pero ayudar a varios. La ayuda llega de a poco. Los vecinos tienen la voluntad de volver a levantarse. Por la carretera, la vía que está a mis espaldas, que une San Javier con Constitución, llegan todos los camiones, las camionetas con ayuda, pero todo se ha concentrado mucho en Santa Olga y toda la gente con la que hemos conversado en estas localidades nos piden, ¿no es cierto?, decir que ellos también están ahí, las casas de Los Aromos completamente devastadas y bastantes caseríos que están entre Niribilo y Santa Olga para que la gente que viene con ayuda también se acuerde de estos vecinos que lo han perdido todo en las últimas horas. Soledad. Nos sumamos entonces a ese llamado. Muchísimas gracias, Francisca. Estamos en contacto. Mire, le apuesto que usted o más de alguno de ustedes ha recibido algún video, algún audio diciéndoles que están cortando la luz, que van a cortar el agua, todo esto a propósito del mega incendio en la zona central. Bueno, o tal vez ha leído un mensaje sobre extranjeros, mapuches que estarían provocando esta catástrofe. Pues bien, toda esa información es falsa. Y de hecho, la Fiscalía Nacional designó persecutores para investigar el origen de estos mensajes.
Rápidas, masivas, 24/7. En medio de la catástrofe, las redes sociales pueden ser una herramienta eficaz para informarse. Eso hasta que alguien se pone creativo. Como en una hora y media más, dos horas más, van a decretar estado de excepción. Traten de sacar plata en efectivo, las que tengan tarjeta de cajero. Si tienen poca mercadería, porque estamos a fin de mes, traten de comprar lo necesario, víveres, junten agua. La base de la historia es siempre la misma, un pariente, un amigo, un vecino que trabaja en instituciones relacionadas con las emergencias, lo que no tiene nada de cierto, pero genera conmoción. Señores de la primera compañía, acaban de informar que las torres de alta tensión que van desde Parral al norte están siendo incendiadas para que se corte el suministro de luz. Historias falsas que circulan por WhatsApp, Facebook, Twitter a propósito del mega incendio de la zona central, como este mensaje escrito que apunta a la responsabilidad de mapuches y extranjeros en el origen de las llamas, o esta foto de antorchas supuestamente encontradas en las zonas afectadas. El Ministerio Público por Twitter salió a desmentirlo porque en pocas horas se había convertido en una suerte de secreto a voces. Se van a abrir investigaciones relativas a estos mensajes porque provocan alarma en la población. Estoy cerca del incendio y miren lo que encontré. Está con bencina y como con una mecha. Son atentados. Más de 2 millones de reproducciones en Facebook para un video en el que no queda claro quién, dónde y cuándo se grabó, solo que fue subido a las redes sociales hace pocos días por un vecino, un amigo, un pariente. Más burdas, pero igual de masivas estas imágenes viralizadas. Jinetes encendiendo pastizales que en realidad tiene fecha en el mismo video, febrero de 2016. ¡Saca la máquina! ¡Saca la máquina! ¡Saca la máquina! Y esta lucha de bomberos por escapar de las llamas que les cierran el paso corresponde en realidad a una situación vivida por voluntarios de Maipú el año pasado. Hasta la propia presidenta Michelle Bachelet, por las mismas redes sociales que divulgan estos mensajes, salió a pedir prudencia. El llamado a la gente es a no creer todas las cosas que ahí aparecen y a guiarse por la información oficial, por la información de los organismos oficiales a cargo de las distintas dimensiones de esta emergencia. Lo primero es saber de dónde viene la información, lo segundo, contrastarlo con algún medio de comunicación, y lo tercero, no es verdad, ver realmente cuál es la intencionalidad detrás de ese posteo, de ese WhatsApp. Aburrimiento, ocio, maldad o un sincero intento de ayudar. En las últimas catástrofes estos mensajes han proliferado. Tengo una amiga que su papá es militar. Llegaron a la conclusión que el mega sismo